Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Can you Good hear evening. me? ¿Me pueden Hello, good escuchar? evening. Okay, good to have you here in class, my dear participants. For today, we are going to start the section number two, and we are going to advance until completing it, and then we are going to start the section number three. Remember that at the end of each section in each class, we have some exercises to complete. And then at the end of the section number three, we are going to have a midterm exam, ¿verdad? Cuando lleguemos a al final de la sección número tres, vamos a tener el examen de medio periodo. So we are going to advance this week to complete the section number two and start section number three. Para esta semana, la meta es iniciar, completar la sección número 2 e iniciar la sección número 3. Okay, very good. So, let me start with this lesson objective 2.0. Vamos a iniciar con la sección 2.0. Ahí está. Solo déjenme un momentito para poderles compartir mi pantalla. Okay, perfect. In there, it says the lesson objective 2.0, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags, okay? So basically, this is vocabulary on what we have in our bags, but it's basically used for a purpose that I will explain you later. So in this video, basically, you will see some vocabulary about what we have in our bags. A hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, and a camera. So I invite you to please go and look for this, watch this material, watch this video, and then repeat the names of every object that appears there. Okay, so this is a vocabulary practice. But later, you will have the 2.2 lesson objective. That says by the end of this class, you will become familiar with the usage of these, this, and these. Vea la diferencia. This es como que voy a decir disco en español, pero ya no digo el co, sino que digo this, this. Y la otra es these. Se ve como que se dibuja una sonrisa en el rostro cuando yo la pronuncio porque esta I es más larga. These. Y es doble, ¿verdad? These. Okay, so that's what we are going to practice today. Eso es lo que vamos a practicar. You have a video there. You can watch it. And, okay. This and this. Okay, ahí está. So, let me advance. Vamos a avanzar porque quiero llegar hasta aquí. In el 2.4, we have a knowledge check that you will be able to complete right after this class. Okay? So, the exercise says, what are these? Okay, they are keys, okay? So, talking about the vocabulary of our bags. Si se fijan aquí, tenemos ya el vocabulario de lo que había in our bags, de lo que había en la cartera, ¿verdad? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Tenemos 6 items. You can have a close zoom. En a far zoom, ¿ok? Tenemos un zoom para acercar y alejar. So, for example, number two, what's this? ¿Qué es esto? What's this? Number two, it's a CD player, it's a backpack, or it's a radio. What do you think about number two? ¿Qué piensan de la número dos? A CD player? It's a CD player. It's a CD player, right? So, in that way is that you are going to answer this exercise. De esa manera es como van a completar ustedes este ejercicio. So, that's what we are going to cover tonight. Ese es el contenido que vamos a cubrir esta noche. And then, for tomorrow, we are going to talk about how to form yes, no, and where questions with the verb be. But this is going to be tomorrow. So, today I'm going to stop sharing this and I will start sharing my presentation that I have for you tonight. So,
me see. Okay, perfect. Excellent. Quiero aprovechar, a veces, chicos, hay dificultad para conectarse en los primeros 5 minutos. Entonces, no se me desesperen si eso ocurre y síganlo intentando ya a medida vamos entrando, ya cuando son 9:05, 9:06, ya todos estamos dentro de la sesión para que no se vayan a desanimar. Si acaso surgiera algún inconveniente, me lo hacen saber y yo verifico, ¿verdad? Con apoyo técnico, o también si yo tuviese algún inconveniente, pues se los hago saber. Pero les digo esto porque a veces entre sesión y sesión, el sistema se nos satura un poquito cuando todos están queriendo entrar a la vez y entonces probablemente por eso es que no les dio la opción de ingreso rápidamente. Ok, very good. After saying that, después de decir eso, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. So, yes. Let me show you this. Vamos a aprender esto. Okay. The singular form to talk about near and distant objects is this. ¿Verdad? This is an apple. Esta, demonstrative pronoun nos sirve para hablar de objetos que están near, cerca. Cerca en distancia, okay? If you see, there's a hand that is showing me that I can touch it. Si se fijan, aquí hay una mano tan cercana que podría tocar el objeto del que estamos hablando. This is an apple. Esta es una manzana. So it's very close. Está cerca. So the ones that we are studying in the platform are these two, right? The green ones. Los que vamos a practicar en la plataforma son los que están en verde. But I decided to bring these other two that are in purple for you to know them because they are very similar. Decidí traerles la clase completa de that y those porque son bien similares, ¿verdad? Y usualmente estos los trabajamos juntos. Entonces, pero aclaro que los ejercicios de la plataforma están más con base a singular and plural near, ¿ok? A objetos cercanos, singular y plural. ¿Qué pasa cuando es plural? Near in distance, cercanos en distancia, but plural. It means more than one. So I say these are apples. Look, they are very close, but they are more than one. Okay? Estas son manzanas. Esta es una manzana. Okay. What happens when the object is far in distance? ¿Qué pasa cuando el objeto está lejos en la distancia? I use for singular that. That is an apple. Para el singular utilizo that. Aquella, ¿verdad? O esa es una manzana. Far in distance. Lejos en distancia, but plural. It means more than one. I use those. Those are apples. Aquellas o esas son manzanas. Okay, look, this is a sandwich. It's very close to the boy. These are sandwiches, plural. Look, I have added the ES and the to be are, so it means that are plural, okay. But they are very close, están muy cerca. In here, they are far. Look, the distance is longer, right? So that is a banana. Only one banana, but it's far. Those are bananas. Four bananas, but they are far from the boy. Okay, here. The combination. Singular near, this. Plural near, these. Singular far, that. Plural far, those. Okay, so... I need to clarify this. Necesito que aclaremos esto. When we talk about singular or plural, but in near, we use words like here. Cuando hablamos de objetos, ya sea en singular o en plural, pero que están cerca, utilizamos palabras que también denotan cercanía como here, right here, okay? Aquí o justo aquí, ¿verdad? When we talk about singular plural, but far, cuando utilizamos
that o those que están lejos, utilizamos palabras como there, over there, right? Allá, por allá, ¿verdad? Lejos. Ok. Look at these examples. This book, here, close. Aquí es sinónimo de cerca. Here, close. This book, I can touch it. Look, here and close, but plural. I have two. These books, plural. Okay. Far, far. There, not low, not close. Allá, no está cerca, right? That book, only one book. There, not close. Allá, ¿verdad? No cerca, but I have two. So I say those books, plural. I will explain this, but this is not exactly the way we are going to study them right now, but I will show you. Les voy a mostrar esto que no es, digamos, el enfoque de la clase, pero sí para que conozcan la diferencia de cuando hablamos de demonstrative pronouns, que es lo que estamos estudiando ahorita en la plataforma. For example, we say en singular, this is a red pen. Si usted se fija, va el demonstrative pronoun, el this, y luego va el verbo to be. En plural, these are blue pens. Demonstrative pronoun, plural, of to be, right? Y ahí va. Entonces, la estructura es diferente. Cuando son utilizados como adjetivo demostrativo. Decimos, this pen is red, right? Entonces, si se fija, cambia porque, aunque va al inicio, pero no va el verbo to be inmediatamente, sino que va el noun, el sujeto del que estamos hablando. These pens are blue. Entonces, esa es la diferencia entre cuando son usados como pronombres y cuando son usados como adjetivos. Pero repito, no se preocupen por esto, solo lo traje para efectos de conocimiento, pero nos vamos a enfocar en demonstrative pronouns, es decir, que la estructura es this plus el verb to be plus the complement. Demonstrative pronoun, verb to be, complement. Ok. Para clarificar, aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Demonstrative adjectives and pronouns. Aquí están usando como adjetivo. Vea, this chair is broken. Si se fija, el verbo to be va después del objeto del que estamos hablando, del noun. That car is expensive. These clothes are wet. Those birds are flying south. Esta quebrada. El carro es caro. Aquel carro, ¿verdad? Es caro. Estas ropas están húmedas o mojadas. Esos pájaros están volando hacia el sur, ¿verdad? Entonces la estructura cambia porque va el demonstrative adjective, luego va el noun y luego va el verbo y el complemento. Pero en los que nos vamos a enfocar es en los demonstrative pronouns that identify someone or something. Estos identifican a alguien o una cosa. En cambio, los adjetivos describen a un hombre. So, in this case, the structure is a demonstrative pronoun plus verb to be plus the complement. This is my chair. Esta es mi silla. Entonces, estoy identificando algo, ¿verdad? Identifying something. Identificando algo. Esta es mi silla. That's Peter's house. Esta es la casa de Peter. These are her clothes. Estas son sus ropas. Those are migrating birds. Esos o aquellos son aves migrantes o migratorias. Okay, here I have more. It says this. The definition is for people and things that are near to the speaker or to the listener. Okay? Para personas o cosas que están cerca, near, de la persona que habla o que escucha. To introduce someone, para presentar a alguien. Vea, esto es bien interesante porque yo puedo decir, this is my friend María, this is my friend John, cuando estoy presentando a alguien. Esta es mi amiga María, este es mi amigo John.
or on the phone to introduce yourself. O cuando estamos hablando por teléfono para presentarme. Por ejemplo, yo no voy a decir, hello, I am Patricia. No, yo digo, I am Patricia when I'm face to face. Cuando estoy cara a cara con usted, yo digo, my name is Patricia o I am Patricia. Pero cuando estoy en el teléfono, yo digo, hello, good morning, this is Patricia, how can I help you? Buenos días, esta es Patricia, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Verdad? Entonces utilizamos this to talk about, to introduce you on the phone. Okay, we also use this to talk about things that are near in time. Hablamos de cosas cercanas, ¿verdad? This week, esta semana. This afternoon, esta tarde, ¿verdad? This morning, esta mañana. Okay, with in time phrases such as this summer, ¿verdad? Cosas que están próximas a llegar. This summer, este verano. This winter, este invierno. This week, esta semana. This year, este año. Okay? To refer to something that is going to happen in the future. Para referirnos a algo que va a ocurrir en el futuro. Or something that we are going to say or do. O algo que vamos a hacer o decir, ¿verdad? For example, this winter I'm going to plant these flowers. Or this summer I'm going to plant these flowers. Este verano voy a plantar estas flores. Esta flor, perdón, o this, algo, ¿verdad? This onion, esta cebolla, supongamos. This, aquí estoy casi sonriendo, ¿verdad? This, plural. It's the same, it's very similar, but for people and things, plural, that are near to the speaker. Es básicamente lo mismo, solo que aquí estamos hablando de plural, más de una. To talk about things that are near in time. De igual manera, para hablar acerca de cosas, plural, that are near in time, que están cercanas en el tiempo, okay? These Christmas celebrations, I'm going to stay at home with my family. Estas celebraciones de Navidad, estaré en casa con mi familia, okay? So I'm talking about near in time events. That is for people and things that are not near to the speaker, listener. Estos son los adicionales, ¿verdad? Que estamos viendo. Aquí estamos hablando de que no están cerca. To talk about things that are further away in time. Cosas que van a ocurrir mucho más adelante en el tiempo. To refer back to something that has just happened. O para referirnos a algo que ha pasado recientemente, pero ya pasó. Those. For people and things that are not near us. Para personas y cosas que no están cerca de nosotros. Plural, right? Es lo mismo, pero plural. To talk about things, plural, that are further away in time. Okay? Para hablar de cosas que ya pasaron, ¿verdad? En el tiempo. Okay, here, I have this conversation that says meeting people. Hi, Mafalda, how are you? Hey, Bud, fine, and you? Who's your friend? This is Robin. Robin, this is my friend Mafalda. Nice to meet you. And you, hey, that's a cool custom. Thank you. It's my superhero custom. Are you interested in saving the world? Yes, but I'm not into customs. And where are you from? I'm from the States. And you? I'm from Argentina. That's cool. See you later then. See you. Okay. I would like to ask you to please take a picture of this. Le voy a pedir que por favor tomen una imagen de esa conversación. I will send you to your WhatsApp group. Se la voy a mandar a su grupo de WhatsApp. Because we are going to practice. Vamos a practicar. So, if you want, you can change the names. Si usted quiera, usted le puede cambiar los nombres, ¿verdad? En lugar que se llamen Batman, Mafalda y Robin, you can change the names and be yourself. Usted puede cambiarse los nombres y ser usted mismo. Or keep it the way it is. O mantenerla tal cual está. What I need is that you can talk, that you can speak
You can talk each other in the breakout rooms. So I would like to ask you if you have questions. ¿Tenemos preguntas so far? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Me puede repetir nuevamente porque se me cortó un poquito el internet? A ver si me lo puede repetir porque no entendí muy bien. Okay, I have sent you an image to your WhatsApp group. Les acabo de mandar una imagen que es la misma que están viendo en pantalla al grupo de WhatsApp. I will join you in breakout rooms. Vamos a trabajar en grupos pequeños, in trios, right? En tres. Okay. Okay, so let me see. Vamos a trabajar en grupos de tres y vamos a hacer esa conversación. Si usted quiere mantener los nombres que están ahí en el diálogo, pues manténgalo. Si no, con mucho gusto puede cambiarle a su propio nombre, ¿ok? So, we are going to have eight groups of three people to assign 24 participants. So, please join when you receive the invitation. Por favor, únase cuando reciba la invitación. Si tienen preguntas, me dicen, ¿verdad? Yo voy a estar visitando los grupos para que me hagan las preguntas que hayan quedado pendientes. Hola, hola. Ahí está. My dear Roberto, do you have problem joining? ¿Tienen algún problema en unirse, chicos? Robert y Clam. Hola, hola. ¿Me puede escuchar, Robert? Ya los mandé a un grupo, pero no veo que se puedan unir. Hello, my friend, can you hear me? That's cool. See you later, Dean. Thank you. Excellent. Very good. Thanks. Continue. Lo hacemos otra vez. Yes. Okay. Hello, hello, Glam. Do you have a problem joining the group?
Hola, hola, hello. Hello. Hola. My dears, ustedes eran originalmente tres, pero hay una persona que creo que tiene problemas en unirse. Entonces, probablemente a uno de ustedes le va a tocar hacer doble rol para hacer la conversación, ¿sí? Sí, correcto. Así okay. Lo estamos practicando. Perfect. Thank you very much. Muchas gracias. See you in a minute. Nos vemos en un ratito. Gracias. Ok, thank you. Iniciamos. Sí, iniciemos. Dice, are you interested? Interested. 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 Yes, that's right. Interested. Very good. Excelente. Ok, lo practicamos. Ok, see you in a minute. Les veo en un ratito. Ok. Vaya, practiquemos entonces de nuevo. Okay. Sí. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí. Sí, sí, todo bien. Ok, excellent. See you in a minute. Nos vemos un ratito. Gracias. Ok. Si gusta yo. Hola. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? No se escucha. No escucho ni a Juan José ni a María Reyes. Teacher. Hola, hola. No los escucha. Hello. Hola, hola. Hola, hello, Robert. Teacher. Hola. Hola. Se escucha entrecortado Juan José y María Reyes. Sí, le escucho. José. Hello, Juan José. Robert, lo que vamos a hacer es que trate de practicarlo usted, ¿sí? Ok. Porque sí, veo que hay alguna interferencia y no se logra escuchar entre ustedes, ¿sí? Vale, está bien. Ok, thank you, Robert. Bueno. Sí, okay. Una minute. Sí, una minute. I am from the studies. Are you? I am from Argentina. Hello, everything okay? That's cool. See you later, Tam. Have a question. Tengo una pregunta, consulta. Adelante. Cuando se dice, quiero ver, miren, espérame. Sí, superhéroe, solo se dice my superhéroe. No super superhero, superhero. Superhero, okay. Yeah, my superhero. Y la otra palabra. Awesome, ¿verdad? Customs, sí. Custom, okay. Sí, y la otra es. Interesting, sí. Eso es verdad, está bien, ¿verdad? Interesting. Interested. 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 Sí, porque es un pasado, el pasado del verbo interest. So, interested. Are you interested in saving the world? Mm-hmm. Y la otra sería Argentina. En inglés es Argentina. Argentina. Sí, y el otro, see you later, then. 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 Sí, then. Then. Okay. Yes. Okay. Perfect. Thank you. Okay, see you in a minute. Lo veo un ratito. Okay, thank you. You're welcome. Hello, hello. 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 Is everything okay? ¿Todo bien? Yes. 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 All right. Excellent. See you in a minute. Lo veo un ratito. Okay? Okay. Okay. Thank you. Perfect. See you. Hello, welcome back. Hola, hola.
Can you hear me? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Okay, perfect. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Okay. Okay, perfect. So, I would like to ask two groups that can volunteer in order to present the conversation to the group. Me gustaría que dos grupos se voluntariaran para presentar la conversación al pleno. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Hi. Hi. Hello. ¿Quién dijo hi? Okay. Vamos a ver. Grupo está por Claudia, parece que eran, no me recuerdo. Josué, Josué Steam, el equipo de Josué. ¿Quién estaba en mi equipo? Eran dos muchachas, Ruth, parece que era una. My dear Ruth, are you there? Vamos a ver si está por ahí. Ahí está Ruth, muy bien. Oh. ¿Quién más? Aparte de Ruth. Ruth. No me acuerdo. Yolanda. Yolanda. Yolanda, ahí está, Ruth and Yolanda. Ok, perfect. Yolanda. Can you hear us, Yolanda? ¿Nos puede escuchar, Yolanda? Hello. Hola, hello, Juan José. Hello. Hello, Juan José. Hello. We can hear you. ¿Se escucha ahora? Ahora sí le escuchamos. Ok, vamos a escuchar el grupo de Ruth, Yolanda, Yolanda y... Yolanda, Ruth. Okay. Okay. Perfect. You can start. Pueden comenzar. Okay. Okay. Yo soy Batman. Oh. Oh. Oh, no sé. Ahí ven. No sé cómo, cómo quieren ponerse. Dígame. Yo soy Batman. Okay. Agarro Mafalda. Y no sé. Yolanda. No sé. Yo creo que ella es. Robin. Robin. Okay. Bien. Iniciamos. Okay. You can start. Hi, Mafalda. How are you? Hey, Bat. Fine. Are you? Who's your friend? This is Robin. Robin, this is my friend, Bat Mafalda. Nice to meet you. Are you? Hey. And you that is called costume. Cool costume. Cool costume. Okay. Mm-hmm. Thank you. It's my superhero costume. Mm-hmm. Are you interested in saving the world? Yes, but I am not into costume. And where are you from? I am from the States. And you? I am from Argentina. Cool. See you later then. See you. Okay, perfect. Thank you, team. Okay, who else complete the conversation? Okay, adelante. Selena, Alejandra. Okay. Sí, okay. Me escucha, vaya. Como lo practicamos la última vez. Okay. Hi, Mafalda. How are you? Hey, but fine. And you? What's your friend? This is Robin. Robin, this is my friend, Mafalda. Nice to meet you. And you. Hey, that's a cool costume. Thank you. It's my superhero costume. Are you interested in saving the world? Interested in saving the world? Perfect. Yes, but I'm not into costumes. And where are you from? I'm from the States. And you? I'm from Argentina. That's cool. See you later then. See you. Yay, perfect. Good job. Well done. Thank you very much. Adelante. Can you repeat interest? Interested.
Es como una ed. Más adelante vamos a ver cómo se pronuncian las terminaciones de los verbos en pasado. Y este es interested. Suena ed, interested. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, my dears, let's continue. Por el tiempo vamos a continuar. No voy a poder pedirles a todos que participen porque todavía nos hace falta una actividad. The breakout rooms. So I would like to ask you to do the following. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a poner en mute y voy a repetir estas expresiones porque si ustedes ven, aquí ya tenemos revueltas los demonstrative pronouns. Entonces quiero que ustedes con su mic. Hello. Mute. Hola. Hola, Juan José. ¿Le podemos escuchar? Ok, entonces. ¿Sí? Hello. Hello, we can hear you. Ahora sí le podemos escuchar. Hello, excuse me. Ajá. Adelante. Hello. Hola, sí le escuchamos. Disculpe que se me cortó la señal. Ah, no se preocupe, no se preocupe, Juan Hasta José. Ahorita no sé qué plan. Ok, le comento, tuvimos una práctica de los demonstrative pronouns. Usted puede ir a la sección 2. Hemos avanzado, vamos a concluir de la sección 2 a la sección 2.5 de la plataforma para que pueda ver los videos ahí. Este material que ustedes están viendo lo van a recibir en el link que les voy a compartir el día viernes, ¿verdad? Porque este es material adicional. Ahorita vamos a hacer una, we are going to repeat, vamos a repetir estas expresiones, ¿verdad? Voy a pedirles a todos que tengan su micrófono en mute para poder escucharnos y luego vamos a pasar a otra actividad en grupos. Ok, so please repeat after me, but with your mics in mute. Van a repetir justo después de mí, pero con sus micrófonos silenciados. Ok. Ok, excuse me. These shoes are black. Those shoes are gray. This pen is small. That pen is very large. The time on that clock is 5 o'clock. The time on this clock is 11:50. That plane is a toy. This plane isn't a toy. This cat is eating. That cat isn't eating. Those glasses are for reading. These glasses are sunglasses. Okay, very good. Now, I would like to ask you to please take a picture of this. Le voy a pedir que por favor tomen una imagen de este ejercicio. I will send you now, se lo voy a enviar también en este momento a sus breakout rooms. So I will send you 2 pictures, basically. Le voy a mandar básicamente 2 imágenes because there are two slides. Son 2 slides, ¿verdad? So what we are going to do is to complete these 16 sentences to score your knowledge of this, that, these, and those. Recuerden que, como les expliqué al inicio, en la plataforma solo vamos a trabajar con this y these, que es para objetos cercanos en singular, que es this, y plural, que es these. Pero estamos haciendo una práctica adicional incluyendo that y those. Entonces, you have now in your groups, the images. Ya tienen en el grupo de WhatsApp las imágenes. So I'll send you back to the breakout rooms in order that you can practice with your classmates trying to complete the exercise. Les voy a mandar nuevamente a los salones para que puedan completar estos ejercicios con sus compañeros. If you have any questions, please let me know. I will go around the breakout rooms. Si tienen preguntas, me lo hacen saber. Yo voy a estar circulando por los breakout rooms para saber si tienen preguntas.
If you have any problem to join, let me know. Si tienen alguna pregunta para, o duda o dificultad para unirse al grupo, me lo hacen saber. Okay, Robert, está bien. Ajá, porque dice que los pájaros están en el árbol. La segunda sería a box over the table. Los libros están sobre la mesa. Esos Ajá. libros están sobre la mesa. Ajá. Ok. Tres. My umbrella is ring here. Híjole, ahí que no sé. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Nos está costando un poco la traducción de las oraciones. Ajá, okay. Por lo que no conocemos. Ok, vean, la clave para resolverlo es que vean primero si está en singular o plural, ¿sí? Luego la ¿Sí? Otra clave es las palabras que les enseñé cuando hablábamos de here. Cuando lleva la palabra here, right here, eso es aquí, eso es, significa cerca. Si dice there o si dice over there, eso significa que están lejos, ¿sí? Entonces la número 3 sería this. Vamos a ver. Está cerca y habla de una. Sí, está cerca. ¿Y cuántas son? Y habla de una. Ok, perfecto. That's the clue. Sería this. Así es, esa es la forma de resolverlo. Perfecto. Okay. Bueno, gracias. Nos vemos un ratito. Okay. Hello, is everything okay? Hola. ¿Todo bien por aquí? Hi, teacher. Hi. Tenemos una consulta. Adelante. Vamos a utilizar las cuatro formas, ¿verdad? Sí, las cuatro formas, sí. Recuerden las dos claves para resolver el ejercicio es to identify if they are singular or plural, identificar si el sujeto del que hablamos está en singular o plural. Sí. And then the keywords. Sí. If we see the words here or right here, eso es cerca, ¿verdad? Okay. Y si vemos there, over there, eso es far, lejos. Lejos. Over there. Okay, perfect. De acuerdo. Thank you. In a minute. You're welcome. Excellent. Mind. Right, es correcto, algo así. Entonces, ¿qué? Hey, hi, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Hola. Sí, adelante. Tenemos una duda con la 3. ¿Qué dice mi sombrilla? Ok, veamos. Este ejercicio se resuelve con dos claves. Uno, es identificar si el objeto del que estamos hablando es singular o plural, ¿sí? Eso les da una primera pauta. La segunda pauta son las palabras que les enseñé en la presentación. Cuando hablamos de here o right here, estamos hablando de cosas que están aquí, cerquita, ¿verdad? Near. Pero si dice there o over there, eso significa que está lejos, allá, ¿verdad? Over there, ¿sí? Entonces, cuando dice right here, es aquí mismo, ¿verdad? Aquí, cerquita, right here, aquí está. Entonces, if it's one umbrella, it's singular, so it's this, right? Yes, this. That's this. Okay? This. Perfect. Sí, gracias. Nos veo en un minuto. Okay, thank you. Okay, perfect. Lleva her. Over here.
Okay. Y el jefe se ocupa con el this. Hello. Hello. ¿Todo bien por aquí? Con dudas, pero creo que ahí vamos. Ahí lo vamos saliendo. En el equipo lo vemos ya en un minuto. Okay. Las claves para resolver esto es primero identificar si de lo que estamos hablando es singular o es plural, ¿sí? Ajá. Y luego identificamos si hay palabras como here o right here, entonces eso significa que el objeto está cerca. Pero si dice there o over there, eso significa que está allá, lejos, ¿verdad? Entonces solo son como clues, ¿verdad? Como claves para poder resolver si estamos hablando de singular o plural y de cerca o lejos. ¿Ok? Teacher. Sí, dígame. This es para usarlo con here. Here es aquí. Eso significa que está aquí, lo tengo cerquita, al alcance de mi mano. Ok, perfect. Pero, pero cuando dice, but apples over here are green, es aunque cerca. Diga over, es cerca siempre, ¿verdad? Y se usa cerca, this. Porque dice okay. Here. Sí. Ok, perfecto. Ok, see you in a minute. That is my estamos hablando umbrella. Esto, entonces tiene que ser, ahí dice esto. Dice, no. Mi paraguas. It's right here. Ajá. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? La número 3. Okay, vean, el ejercicio se resuelve primero identificando si es singular o plural el objeto del que estamos hablando y luego viendo si hay palabras como here, right here, eso es cerca, ¿verdad? Aquí. Cuando hablamos de there, over there, estamos hablando de algo que está más lejos, o sea, está lejos. Entonces, para que ubiquen esas palabras y eso les va a ayudar a determinar cuál sería el the right answer. Ok. See you in a minute. Perfect. Hi, my dear. Hi. ¿Todo bien? About to finish? ¿Ya por terminar? In the middle. Don't worry about it. No se preocupen. Miren, por el tiempo ya lo voy a llamar y vamos a resolverlo en colectivo, pero solo quiero reiterar que la primera clave para resolver el ejercicio es identificar si son objetos singulares o plurales, ¿sí? Y luego, identificar si en las oraciones hay palabras como here, right here, over here, eso es cerca, ¿verdad? Y si hay palabras como there, over there, eso es más lejos, ¿verdad? Entonces, okay. Para que lo vemos en un momentito en el equipo, no se preocupen. See you in a minute, ¿ok? Thank you. Okay. You're welcome. Hi. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Okay, because of the time, we are going to start sharing. Por el tiempo, vamos a comenzar a compartir. So, I would like to ask you, how was the, what was the answer in number one? ¿Cómo les quedó la respuesta en la número uno? ¿Alguien que me quiera decir? Excuse me, vamos a volver a compartir la pantalla. Okay, ¿alguien quiere decirme cómo le quedó la respuesta número uno? Literal, sí. Ok, literal, dicen B o C, vamos a ver, analicemos. It says, look at birds, es plural, ¿verdad? Up there in the tree, up there in the tree está arriba del árbol, es plural. Entonces sería these o those? Those, ¿verdad? Those, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de que they are far, ellos están lejos, ¿verdad? No están necesariamente cerca, entonces, because I cannot touch them, no los puedo tocar, ¿verdad? Entonces, vamos a usar those, ok, vamos a hacer los minutos que nos quedan, por lo menos esta hoja, y luego ustedes completan el resto en casa. Ok, number two, número dos, ¿cómo les quedó? These. These.
dice this plural o this? Plural. Vean. Plural. Ok, pero vean, aquí hay una palabra. Yo les expliqué que todos los grupos, que cuando tenemos expresiones como over there, significa que está un poco más lejos. Over there, allá. Entonces, la respuesta es those. Are those your books over there on the table? ¿Son esos tus libros que están allá sobre la mesa? Over there, allá, lejos, ¿verdad? Un poquito más lejos. Entonces es those. Pero este ejercicio es justamente para encontrar esas listas. Ok, number three, número tres. Volunteer for number three. This. Ok. This. This, right? Porque estoy hablando de singular. Ok, number four, número cuatro. So, this. Ok. Ok, dice, those apples are red. Aquellas manzanas son rojas. These apples over here are red. Bueno, vamos a poner mute. Porque hay bastante interferencia. Ok, vamos a poner el mute porque hay bastante interferencia y vamos a completar al menos esta parte. Y luego ustedes completarían la siguiente, ¿verdad? Que sería ya en casita, ¿verdad? El día viernes que les llegue el material. Dice, hello, Dr. Smith. Could you please look at, cut on my finger, esta cortadura en mi dedo. Si está en mi dedo, it is closed. Y solo está en un dedo, my finger. Veo que no tiene ninguna letra S, entonces es singular. Entonces sería this. This cut on my finger, right? Ok, let's see. Number 10. Maybe we should ask policeman. Este es un singular irregular, pero como dice policeman, no dice policeman. Entonces es un solo policía, policeman, for directions. Pero estoy hablando de alguien que está lejos, porque en todo caso es la única que tengo para singular. De ahí las dos siguientes son para plural. Entonces por descarte me queda that. Vamos a ver, number 11. Difficult test we had last week. Ok, last week. Estoy hablando de la semana pasada. Entonces, no puede ser this, porque si dijera this, estaría hablando de un test que yo tengo en este momento en mi mano. Y diría, this is a difficult test I have today, ¿verdad? Pero como no es en este momento que lo estoy haciendo, sino que dice was, fue. That was a difficult test we had last week. Ese fue un examen muy difícil que tuvimos la semana pasada. Entonces, estamos hablando de lejanía en cuanto al tiempo del evento. Entonces, es that. And finally, finalmente, it says, how many of cookies, cookies plural, would you like? Two? Okay, here you are. Aquí hay una clave. Here you are. Aquí las tienes. Entonces significa que son galletas que las tengo en la mano y por eso las ofrezco. Entonces queda these. ¿Ok? How many of these cookies would you like? Two? Ok, here you are. Ok, entonces that's the solving part A. Es la respuesta. Hello. Esa es la respuesta de la parte A, compañeros. Les queda a ustedes la siguiente, ¿verdad? And also, in the materials you will receive, you have an extra exercise. En los materiales que van a recibir tienen un ejercicio adicional que se trata de completing by using those, that, these, and those. So you need to choose the correct one. Tienen una oración incompleta y tienen que completarla con la respuesta correcta de las dos opciones que están en el paréntesis. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Questions so far? Ok, my dears, si no tenemos preguntas, thank you very much. Muchas gracias, ¿verdad?, por venir a la clase. Sé que algunos han tenido dificultades con sus conexiones. Espero que lo logren resolver pronto.
If that's the case, you can watch the video. Si ese ha sido el caso de dificultad para conectarse, pues pueden ver el video, ¿verdad? Para que puedan ver los avances. Adelante. Adelante, Roberto. Este, ¿las imágenes las va a mandar o tenemos que esperar hasta el viernes? Es así, fíjense que hasta el viernes, porque ese día les hago un solo envío y porque les explicaba que ese no es un material prioritario, ¿verdad? Sino que es un material complementario. Entonces lo que me interesa es que vayamos al día con la plataforma, ¿sí? Entonces por eso no los quiero sobrecargar con este otro material porque pues ese es adicional para que ustedes practiquen el fin de semana, pero en la semana pues sí me interesa mucho que logremos avanzar con todos los ejercicios de la plataforma. Así que el día viernes con mucho gusto ustedes van a tener acceso al material. Está bien, sí, porque es un gran apoyo. Yes, of course, por supuesto. Ok, good to see you and I hope to see you tomorrow. Espero verlos mañana. See you. Bye bye, take care. Bye. Tomorrow.